¡Pum! 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 ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft. El día de hoy estamos continuando donde se quedó en el episodio anterior. Yo sé que suena muy loco después de tanto tiempo, pero ustedes me pidieron tanto que volviera a subir Epsilon que me decidí abrir el servidor a ver si seguía jalando y resulta que sí, sí, definitivamente sí jaló el servidor. Así que para todos ustedes, aquí tenemos un nuevo episodio. Y si yo veo que este capítulo tiene muchísimo apoyo y que mucha gente lo está viendo y todo, pues entonces consideraré el continuar la serie desde donde la habíamos quedado. Por lo pronto estamos haciendo este capítulo que ustedes me lo pidieron porque quieren saber qué es lo que ha sucedido con Epsilon. Yo chequé el servidor a ver si jalaba y quiero decirles que sí me encontré con problemas. Resulta que no se guardó la expedición que hicimos a la dimensión del cielo. ¿Se acuerdan de esa, no? Utilizando este, el Heaven Realm Stone, no se guardó, parece que solo se guardó hasta cuando fuimos a la dimensión de los Creeper. Algo así, a Kryponia. Kryponia se llama esa tierra, esa parte sí se guardó, pero la dimensión del cielo, si se acuerdan, ahí se estuvo bugueando demasiado el juego. Tal vez sea la razón por la que se cayó el server y no quería funcionar desde ahí. Pero bueno, yo ahorita me estoy topando con el problema de que está llueve y llueve. Llueve y llueve, digo, no tengo nada contra la lluvia, pero no me gusta. No me gusta, número uno, porque se oye. Y número dos, porque mis dinosaurios crecen cada vez más. Vean al espinosaurio. Cada vez lo veo más grandote a este, no sé por qué. Creo que se infla con el agua o algo así, porque cada vez crece más. Y más, y estoy considerando matarlo, ¿eh? Bueno, de hecho maté dos raptors que estaban aquí, porque resulta que me han estado rompiendo todo esto, en esta parte de aquí. Los raptors me han estado rompiendo todo ese territorio. Creo que esto también de aquí me lo rompieron. En fin, tuve que hacer una reconstrucción bastante fuerte. Hasta cofres del almacén terminaron rompiéndome. Y es por eso que decidí darles cuello. Pero no se preocupen que su carnita está bien guardada en el refrigerador. Y ahí nadie los toca. De ahí nadie me va a tocar a mis queridísimos velociraptors. Muertos, sí, pero felices. Muertos, pero felices. Y eso nadie se los quita. Ahora lo que tenemos que hacer es que deje de llover. Por eso es que tengo mi ropa ceremonial. Mírenme, mírenme. Traigo mi ropa ceremonial de la danza de la lluvia, con la que tenemos que llegar aquí al altar, hacer lo siguiente. O sea, hace así. Va, y va así. Flauta imbuition. Ah, esa no es. Me engañaron. Ese no es el hechizo. Cámbienme. Yom, 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 yom. A ver si ahora sí me sale. A ver si ahora sí. Porque aparte es de noche, está bien triste la situación. Así. Drought Ceremony. Ahí está. Ahí está. Ya la activamos. Ahora lo que tenemos que hacer es golpear todo esto. Todo esto. Ah, ¿qué estás diciendo, Epsilon? No sé. Es parte del ritual ceremonial esto. Si yo me muevo, mi baldita hace ruidos. Y eso también. ¿Lo logré? ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Se fue la lluvia, por fin! ¡Por fin se fue la lluvia! Bien, 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 bien. Bien, ya me había desesperado. Es que no había dejado de llover, en serio. Llevo como 30 minutos checando que todo esté bien en Epsilon y en esos 30 minutos no había dejado de llover. Por eso decidí que lo primero que íbamos a hacer el día de hoy era quitar la lluvia. Ya ahora que la quitamos, creo que puedo guardar mis cosas ceremoniales, aunque debería ser un cofre. Yo creo que debería ser un cofre junto al altar para guardar las cosas de aquel lado. Pero bueno, eso ya será después y con tiempo. Se me olvidan los... Hace tanto tiempo que no entraba Epsilon que se me estaban olvidando los botones. Se los juro que se me han estado olvidando. Trato de quitar objetos y quiero manejarlo como si fuera Ark o algún otro juego. Y no, aquí es todo completamente distinto. Pero bueno, ya, está todo acomodado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este episodio de Epsilon? Ha pasado tanto tiempo y yo llevo tanto tiempo en la casa flotante que no sé qué carambas pasa con mi familia. No sé dónde están, no sé qué ha sido de ellos, espero que se encuentren con bien. Digo, dejé a Clorofilo cuidándolos. Si cumplió con su trabajo, no creo que haya problema. Lo peor que podría pasar en tal caso sería que me haya quitado a mi esposa, ¿no? Que me haya robado a mi mujer. Ahí sí, ahí sí, para que vean, me enojo y le doy cuello a Clorofilo. Digo, es mi mejor amigo, pero pues eso no se le hace a nadie. Entramos por aquí y nos vamos a la aldea, casa, rancho alegre, casa, barco. ¿Dónde era? Aldea, casa, ¿no? Aldea, casa. No, casa. No, aldea, casa.
¿Cuál de las dos era? Aldea Casa. A ver, vamos a Aldea Casa. ¿Es aquí? Nah, esta es la que está abajo de la casa flotante. Entonces vamos a casa. ¿Y este sí es? No, ¿qué pasó? Casa, barco, dungeon, submarina, aldea. A ver, aldea. ¿Dónde estoy? Sí, aquí es. Aquí es. Aquí está Clorofilo. ¡Clorofilo! ¡Hijo mío, te falta vida! ¿Qué necesitas? ¿Florecitas? A ver, déjame ver si traigo. Sigo tratando de abrir el inventario con la I. ¿Por qué? ¿Por qué sigo intentando abrir? Híjole, no tengo flores, Cloro, pero ahorita te consigo unas, ¿eh? No, no, no. Es imperdonable que Clorofilo esté falto de salud. Vamos a agarrar esto, otro, bien. ¿Con estas creen que la haga? No creo, ¿eh? Clorofilo tiene muchísima vida y esto es muy poquito para él. Unas. Le sube muy poquito. ¡Oh, que la otra vez! Estoy tratando de abrir. A ver, voy a poner esto acá. Y ya con esto, hasta donde llegue Clorofilo. Porque estoy seguro de que los demás también van a ocupar comida. Se ve que han tenido duras batallas, ¿eh? Se ve que han tenido duras batallas, que han cumplido con la tarea que les encomendé de cuidar a mi esposa y a mis hijos. Qué bueno, eso me da tanto gusto. Voy a usar la antorcha porque no sé, se me hace como que se ve muy oscuro. ¿Ustedes no lo ven muy oscuro? Para mí sí, ¿eh? Para mí sí se ve un tanto oscuro. ¡Tambor, míralo! ¡Aquí está Tambor! ¡Feliz y contento saltando de la vida! Porque, claro, Clorofilo lo protege y ahora es un conejo feliz. Antes nadie lo defendía y era un pobre indefenso conejo que en cualquier rato iba a llegar alguien y se lo iba a tragar. Ahora ya no es así. Hola, la guardiana Renata la guardia, haciendo guardia justo en la puerta de mi casa, como debe ser. Aquí está mi queridísima esposa Bulma, que está dormida. No la voy a despertar, digo. Y aquí está mi hija LeBlanc, que no ha crecido a pesar de tanto tiempo que ha pasado. No ha crecido. Solo tengo una hija, que no tenía yo más. A ver, mi esposa debe tener en su inventario trueque. ¿Dónde está su inventario? Aquí está. No, parece ser que esta historia no se guardó el otro hijo que tenía. Yo había tenido otro hijo con ella, pero parece ser que ese no se guardó. Es otra de las cosas que desaparecieron mágicamente. Hola, ¿tú quién eres? Nadia la pescador. La pescador. Y esta es la chica que no quiso casarse conmigo. Ella se lo pierde. Ella se lo pierde. Aquí hay una fulana viéndonos por la ventana. No sé por qué. Creo que no es buena onda, ¿eh? Creo que esa que nos está viendo por la ventana algo quiere. Algo quiere y no es amor. No es amorcito. O a lo mejor sí. Tal vez estaba enamorada de mí en secreto y ahora va a tratar de asesinarme. ¿Qué haces, mona? Así como por casualidad, mona. Oye. Oye, chica. Chica, estoy aquí arriba, mira, mírame eso con tu cara angelical, mírame, porque te quiero poner de miniatura. Nomás deja de mover la cabeza así, por favor, ¿no? Dele. Sí, era una mala persona, estaba tratando de devorarnos o de asesinarnos, ¿por qué? Porque en secreto me amaba y como me terminé casando con Bulma, quería tomar su venganza, quería tomar cartas en el asunto. Yo no se lo voy a permitir, obviamente. Todo está chido aquí. ¿Aquí quién vive? ¿Nadie? Ya los mataron, seguramente. Aquí, en la fragua, ¿quién vive? ¿Qué dejé aquí? Unas botas que no sirven para nada y unas papas fritas. Nada, parece que la gente ya se extinguió aquí, ¿eh? ¿En serio? ¡No! ¡Suéltame, pajarraco! Quería venir a secuestrar a un pajarraco, ¿lo vieron, no? Ahora, creo que no hay nadie en esta casa tampoco, ¿eh? No hay nada. De hecho, esta es la fragua, es el otro lado de la fragua. Oigan, ya no vive nadie aquí. La aldea está total y completamente desierta. Ah, no, aquí hay alguien. Qué bueno. ¿Tú quién eres? Rosana la guardia. Puras mujeres aquí. Puras mujeres. Son las únicas que han sobrevivido, claro, mujeres luchonas. Aquí es donde se comprueba la inteligencia de las mujeres. ¿Por qué se extinguieron los hombres primero? Por mensos, así de fácil y sencillo. Hay puras mujeres. Es que creo que le di mal la indicación a Clorofilo. Le dije, cuidas a mis chicas. Yo me refería únicamente a mi esposa y a mi hija, pero creo que se lo tomó muy personal. Dijo, ok, todas las chicas que hay en esta aldea son de Epsilon, las voy a defender. Y a los hombres los dejó morir por su cuenta. Creo que esa debe ser la razón por la... ¡No, aquí hay uno! No, aquí hay dos. Ok, ¿qué hacen en mi casa, brothers? Se salvaron, ¿eh? Se salvaron nada más porque están en mi casa. Axel, el guardia, y
Juan el Albañil. Los únicos dos sobrevivientes de este lugar. Mi cocina, esta es mi cocina, comedor, esta es mi sala. Parece que todo se guardó aquí perfectamente bien. Déjenme, les cierro la ventana porque si no, van a ver que hay gente aquí y van a querérselos tragar. Cerramos, de este lado no tenemos. ¿Aquí qué tengo guardado? Nada. Es mi casa, pero es como de... como de adorno, porque no tiene nada importante. ¡Hola, Renata! ¿Qué dices? También estás enamorada de mí en secreto, ¿no? También, tú también, ¿para qué? ¿Y tú estás bugueada en la puerta o qué te pasa? Creo que sí, ¿eh? Ahí está, ya, pásale. ¿Eres mujer o eres hombre? Miss Maciel, la guardia. ¿Maciel es nombre de mujer? Pues creo que sí, ya váyase para allá, porque está bugueada en la puerta y ya no sé qué hacer contigo. Bueno, pues, parece que todo está bien por aquí, incluyendo mi establo, ¿eh? Mis caballos siguen estando aquí, vivitos y coleando, nada más que... acuérdense que la intención era tener un Pegaso, pero me falta un caballo blanco. Me falta un caballo blanco y normal. Los caballos que tengo estos son del Mocria Tours. Necesito un caballo normal, uno original de Minecraft. Y hasta ahorita no he encontrado de esos y la verdad no sé si voy a encontrar. Si existan, ¿hay alguna sombra que está moviendo allá en el bosque? ¿Ya la vieron? No sé si existan caballos normales, créanme que los he estado buscando. Hay cebras también. Las cebras, como que me acuerdo que también ya habíamos atrapado una. No estoy seguro de eso. La cosa es que esas ocupan calabazas o algo así para domarse, para tamearse. No me acuerdo si ocupo calabazas, manzanas de oro, algo así. Ya no me acuerdo, ya hace tanto que no entramos. Pero miren, aquí hay cebras y hay caballos. Eso, de eso no me preocupo. Solamente necesito encontrar caballos originales de Minecraft, los que tienen los ojitos cuadrados, ya saben. Pero hasta ahorita no hemos encontrado nada, a pesar de que hemos estado visitando aldeas y todo. Pero bueno, ya todo eso será cuestión de suerte, ¿no? Posiblemente en alguna expedición a la que vayamos podamos encontrarnos el caballo que necesitamos. Ahora la cuestión aquí es, yo sé que ustedes podrían decir, Epsilon, llévate a tu esposa a la casa flotante. Pero no, no puedo hacer eso, porque si me la llevo, estaría sentenciando la muerte. Recuerden que Clorofilo y... y los demás no se pueden teletransportar por la chimenea y no sé si ella... puede hacerlo. A lo mejor ella sí. Y mi hija LeBlanc, ella me quiere mucho. No quiero que me odie porque maten a su madre por mi culpa. Así que aquí van a estar seguras. Voy a tratar de vigilarlas y de visitarlas más constantemente, más a menudo, y tener una casa toda llena de chamacos. De hecho, vamos de una vez. Vamos de una vez. Aprovechando que ya teníamos uno, ¿no? Interactuar, trueque, establecer hogar, montar a caballo, procrear. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tenemos? Niño, niña. Niño, niña. Niño, niña. ¡Es una niña! ¡Ponle nombre a tu bebé! Nos salió otra niña, LeBlanc 2. No. Ya se va a llamar Calista. Puros nombres de League of Legends. ¡Qué original, Epsilon! Gracias. De nada. Ahora, ¿tengo a mi hijo en el inventario o...? ¿Dónde quedó? Sí, aquí está. Aquí está mi hija en el inventario. Se la vamos a dar a ella, obviamente. En su inventario. Que ella la cuide. Establecer hogar, inventario. ¿Tú cuidas a la niña, LeBlanc? Digo, Bulma, perdón, les estoy cambiando el nombre. Tú cuidas a la niña, la tratas muy bien, por favor. Quiero que cuando crezca sea una fuerte guerrera, que un día me las pueda llevar de expedición y que le partan la cara a todo el que se ponga enfrente. Así que, ¿me la cuidas bien? Ahí te quedas. Yo me voy de regreso a la casa. ¡Qué mala onda! ¿Por qué los abandonas, Epsilon? No, no los estoy abandonando. Les estoy buscando un... Les tengo en un refugio seguro. Yo sé que ustedes piensan que los estoy abandonando, pero no. En realidad, las estoy cuidando. Aquí hay un montón de pececitos, vi barras de sangre y me llamó la atención. Pero nada importante, ¿estos caballos qué son? ¿Normales? No, son del Mocria Tours. Jamás voy a encontrar el caballo que necesito. Tambor, vete a la casa. Tambor, vete a la casa. Tambor, hazme... me caso, vete para allá. Empújalo para allá. Aquí te van a tragar, ¿eh? Aquí te van a tragar y tú no eres... un depredador, te van a tragar, conejo. Que te vayas a la casa. No, no me hace caso, ya que se lo traguen. Me da igual, yo me voy a regresar. Ahora me voy a regresar a mi casa, ya. ¿Para qué le estoy haciendo al Mickey con estos? Si no se van a, no se van a dejar defender por la buena. ¿Traigo polvos aquí? Sí, flu powder, aquí los traigo. Flu powder por 4, perfecto. Siempre es importante traer los flu powder, por si se llega a desactivar una chimenea, poderme regresar hasta el lugar. Pues parece que todo está bien, ¿eh? Parece que todo está muy bien aquí en Epsilon, a pesar de que se borraron un par de cosas de las que ya habíamos hecho.
Pero vean por el lado amable, Epsilon sigue existiendo. Y si ustedes le dejan mucho apoyo a este video, a este capítulo, créanme que lo vamos a seguir subiendo hasta que llegue a su final o, en su defecto, hasta que deje de tener apoyo. Si deja de tener apoyo, pues obviamente la serie se va a terminar. Esa es la razón. Yo sé que muchos de ustedes se preguntan por qué lo dejamos de subir. Y esa es la simple razón. Yo subía los episodios y no tenían el apoyo necesario. Cada vez estaba bajando más y más y más y más. Y pues eso hace que las series terminen antes de tiempo, ¿no? Pero si ustedes le están dando un apoyo constante, créanme que la serie va a continuar. Compartan los videos con sus amigos también para que si a alguien le gusta la serie, se pueda unir a esta comunidad. Hombre araña, hombre araña, hombre araña. ¡Eh! ¡Se me acabó! Se me acabó. Bueno, puedo volar. ¿Para qué le hago al Mickey? ¿Quién ocupa los poderes de trepar cuando puedes volar? Mejor me quedo aquí y todo y listo y preparado. Aquí está, es un episodio corto, pero espero que les haya gustado. Nada más quería aclararles la duda de qué es lo que pasó con Clorofilo, qué pasó con mi familia, ¿están todos bien? Yo también tenía la duda, ya lo confirmamos. Nada más que uno de mis hijos dejó de existir por cuestiones de fallas con el servidor. Pero en general creo que todo está funcionando bien. Creo que podemos seguir viajando a través de las dimensiones y consiguiendo todos los objetos necesarios. Por el día de hoy yo voy a dejar el episodio hasta aquí. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Dejen su comentario si quieren más episodios de Epsilon. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Tanca, lanca, lanca. Bien, bien. ¿Epsilon ha vuelto o no ha vuelto? ¿Ustedes qué dicen?